Hola chicuelillas y chicuelillos, bienvenidos un día más al canal. ¡Au! Me he hecho daño en la mano. Bueno, ahora os cuento. Iba a deciros, si os enseño esto, ¿qué vídeo creéis que traigo? Pero en el título lo pone, y además por los stories, ya lo he dicho, que son los productos terminados. Así que no tiene ningún tipo de gracia. Bueno, voy a hacer los productos terminados porque tengo dos bolsas ya. Cada vez que paso la terracilla me da cosa, como cada vez que hago los productos terminados. No tengo un día determinado para hacerlo, sino que cuando veo que está todo repleto es cuando lo hago, así que aquí os lo traigo. Tengo cosas por tirar, sí, por ejemplo, este serum, que bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Recortar porque le queda ahí una miejita y esa miejita para mañana me viene estupendamente, así que eso no lo doy por productos terminados, o bueno, sí, pero no. El caso es que tocamos las palmas despacito, porque tengo un dedo y el brazo averiado, así que ahora os cuento por qué. Damos la introducción al vídeo, tocamos las palmas, tiki tiki, tucutucu, tucutú, y nos vemos. Venga, 1, 2, 3. ¡Au! ¡Dentro vídeo! Mariki, ¿qué te pasa? No sé si este fin de semana os he enseñado mis dos dedos estos vendados. No lo sé cuándo he grabado los stories. Bueno, el caso es que llevo desde el jueves pasado, días antes, llevo unos días, desde la semana pasada al martes a lo mejor, que me duele el codo aquí. ¿Vale? Pero bueno, yo dije, pues ¿sabéis qué? Que como me cargo tanto con la compra y con todo, lo tengo que subir yo porque mi hijo me puede ayudar, pero a ver, entenderme. Y luego aparte hay que sumarle que soy más burra que un arao. ¿Más burra que un arao es? O más... Bueno, el caso... Soy muy bestia. Entonces, hay gente que prefiere dar 40 paseos sin cargarse y la mariqui prefiere dar dos paseos como un burro. ¿Me entendéis? Entonces, eso no es bueno. Primero. Luego, después, me empezó doliendo el jueves este dedo, que de hecho lo tengo hinchado. No voy a sacároslo, pero veis que lo tengo hinchado comparado con la otra mano. No se me nota ahí mucho, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor así sí. Bueno, lo que tengo es esto. Es que en el baño hice así, del trabajo, y me sonó un clac, pero yo pensé, ya está, me lo he colocado el dedo, que me dolía, lo mismo ya no me duele. Bueno, pues me duele hasta aquí me duele, el dedo hasta aquí. Cuando lo dejo quieto, no, pero cuando lo muevo sí. Por ejemplo, yo no puedo cerrar más el puño que esto, cuando aquí lo puedo cerrar bien, pero aquí, ¿veis? Se me queda todo ese hueco. Mañana me beneficio de mi trabajo, así que iba para el tobillo. Pero ya que me ha llamado, pues voy a ir para la mano también, se voy a preguntar. De verdad estoy ajolilladísima, estoy, vamos, de verdad. Pero bueno, me vendé, no lo tengo morado ni nada de esto, las uñas tengo fatal, sí. Por cierto, este jueves ya voy a hacérmelas, así que lo mismo grabo un blog, para que lo tengáis el viernes chulo, con más cosillas, quiero deciros. Entonces, me voy a vendar estos dedos así, me voy a poner aquí un algodón. Un algodón, no, una gasa. Ay, Dios mío. Como si yo tuviera de todo en mi casa, ¿sabéis o no? Pues no, lo tengo de todo. Y la venda del Mercadona, ¿cuál? Esta. Eran productos terminados, pero ya que estamos, pues os surge la historia. Espero que no. Esta venda del Mercadona es muy guachi, porque aparte de ser elástica, se adhiere entre ella. O sea, no hace falta poner esparadrapo. Esparadrapo. Esparadrapo no tengo, pero es como un celofán. O tesafil, o celo, o como decís, o friso, blanco, ¿vale? Que normalmente lo ponen en los hospitales. Bueno, en el Mercadona también creo que hay, pero yo no lo tengo. Con esto, simplemente, entonces el vendaje y se queda adherido. No hace falta ponerle nada, así que, mágico. Muy bien, o sea, estupendamente bien. Y no me puedo tomar nada, pero me pongo mi antiinflamatoria esta, que os dije que os recomendaba muchísimo. Así que, esta, o sea, acaso queréis hacer pantallazo. Esta es muy buena porque yo para el estómago no me puedo tomar antiinflamatorio, como tengo gastritis crónica. A ver, ¿en alguna ocasión podría? Sí. Pero si lo puedo evitar, pues eso que me quito del medio. Entonces, he tenido estos dedos así, que me duele todavía y me duele hasta aquí abajo. Pero bueno, ya está. Le digo a mis compañeras en modo de cachondeo, bueno, ya sabéis cómo soy, si me seguís de mucho tiempo del canal del dedo, porque bueno, sabéis cómo soy. Si me seguís hace más tiempo y si me seguís hace poco también, sabéis cómo va la cosa, cómo soy, de guasa y todo esto, ¿no? Pues resulta que le digo, yo creo que el dedo este se me ha hinchado del poco uso que le doy. O sea, que tendría que sacarlo más y mandar a más gente a la mierder, ¿sabéis?
Y se empiezan a reír. Pues va a ser de eso, va a ser de eso. Digo, pues eso va a ser, eso va a ser. Porque dicen, muchas veces me dicen, tú tienes mucha paciencia. Vienes siempre zen. No te alteras por nada. Soy así, yo qué sé. Pero si tengo que decir algo, lo voy a decir igualmente. Quiero deciros eso. El caso, que voy a empezar con los productos terminados. Que me duele hasta el codo, que me echaré una siesta flipante. Que ayer me limpié toda mi casa. Bueno, si me seguís por los stories de Instagram, visteis que cambié la ropa de armario de invierno a verano, porque no tengo nada más que dos estaciones. Y que lo acabé, pues no sé si a las 10 y pico de la noche. Entonces ya grabar no pude. Y esta mañana, entre que he hecho recaos y todo eso, que si me seguís por Instagram y las redes sociales, pues habéis visto que he creado contenido. Pues nada, así que lo grabo ahora, que ya he comido. Hemos comido César y yo. He recogido la cocina. Bueno, me falta un poco. Pero ahora ya grabo, edito y después quiero fregar lo que me faltó ayer, que es toda la casa. Bueno, los suelos, ¿sabéis? El suelo y todo esto. Barrer y fregar, es lo que me queda. Pero ayer me di un tute, ¿sabéis? Que bueno, en fin. Tengo agujetas y digo yo, ¿qué habré hecho? Pues hombre, me agaché, me levanté, que si el canapé para arriba, que si que para abajo. Así que todo esto me duele más. Evidentemente, viente. Pero bueno, pues ahora me quedo ahí un poquito relajada. Me pongo mi bolsita de agua caliente, que no es bolsita. Que no es bolsita, es una tela que yo hice como a modo de bolsillo así grande, de cojín, y le metí garbanzos, ¿vale? Pues eso, y lo caliento en el microondas y me lo pongo y me consuela. Y luego me pongo la cremita antes de dormirme para estar así relajada. Y esta noche he dormido cero patatero. O sea, nada, nada. No sé qué me ha pasado. Es verdad, ayer me duché, fijaros que cuando me ducho, ayer me tocaba así. No. Madre mía. Ayer me gusta ducharme. No, ayer me duché por la noche porque, claro, estuve fregando, estuve haciendo un montón de cosas, cambiando tal y cual, ¿no? Y luego, si me ducho por la noche, yo duermo mejor, ¿vale? Por la mañana me ducho, me puedo duchar, pero mi costumbre es más por la noche porque es como que, ¿no? Bueno, pues aún así he dormido nada. O sea, no sé. Y todas las horas las veía y me levanto con un poquito de dolor de cabeza, luego así ya se me pasa y tal. Y bueno, pues eso. Así que digo, hoy a tope de power y luego ya me acuesto, como siempre, a las 12. Así va mi vida, ¿eh? Pero bueno, hoy hemos hecho guardia todas las que estábamos. Así que, bueno, pues aparte, pues todas a una como Fuente Bojuna. Pues eso, que ya empiezo. Venga, que me lío mucho, chicas y chicos. ¿Qué más? Ay, me duele el brazo, ¿eh? De verdad. Que como digan que tengo lo del codo del tenista, es decir, mala suerte sin jugar ni nada, ¿eh? El caso es que hoy me han dicho, te queda muy bien el color del pelo que tienes, varias personas. Y he dicho, sí, pero el Ricky Martin sigue sin venir. Se ha quedado estancado en Madrid dando un concierto. ¿No ha podido bajar un poquito más para abajo? Pues no. Y me dice mi hijo que mamá, que ya no lo esperes. Digo, espérate que el 22 es mi cumpleaños y lo mismo me queda una sorpresa. Nunca se pierde la ilusión y me dice, mamá, con todos los años que yo llevo sabiendo del Ricky Martin, nunca ha venido. Yo no sé por qué le sigues esperando. Y como me ha dicho esta mañana una amiga, si el Ricky Martin lo tienes tú en tu casa, ¿qué más quieres? Digo, pues sí, es verdad, pues sí, es verdad. Pero bueno, un Ricky Martin de... pues más años. Ese que baila la tele, porque mi chiquitín es muy Ricky Martin. Pero no es lo mismo como baila, tú sabes, ¿no? Pues eso. Que yo con verle me alimento. ¡Que empiezo! ¡Venga! Madre mía, qué ganas tengo de hablar con vosotras. Lo que no me gusta es editar, pero hablar... uff. Hablar hasta sin comer lengua, imaginaros. Bueno, y burra soy porque me duele el brazo pero no dejo de hacer cosas. Y me dicen mis compañeras, ¡no os pongáis malas! Que estamos bajo mínimos, tanto de médicos como de todo, de verdad, ¿eh? Entre vacaciones, malos y tal. Digo, tú tranquila, que yo no voy al médico. Yo no voy a urgencias, porque si voy a urgencias y me escayolan el dedo, ¿sabéis? Con el hierro ese, no podría ir a trabajar. Y mi prioridad ahora mismo es trabajar. Lo otro se pasará más tarde o más temprano. Pero mi prioridad ahora mismo es trabajar. Me encanta ir a trabajar. O sea, esta mañana estaba en el parquecito donde he grabado el contenido de las otras redes sociales y he pensado, ¡qué suerte tengo! Es que tengo un montonazo de suerte. Porque trabajo en lo que me gusta, en mi ciudad, con buen rollo de compañeros, con buen rollo con los pacientes. No me he encontrado a nadie nunca que me haya dicho nada hasta ahora. Y soy feliz y me gusta. Y voy por allí, cuando voy con el coche y veo el parquecito, digo, mira qué parquecito bonito. Madre mía, así con todo lo verde que tiene. Que un día os haré una foto chula, chula. A ver si un día voy con tiempo y me paro con el coche y os hago la foto. Que es la que todas las mañanas a mí me da vitaminas y energías. Ya no tomo el sol como en el invierno. No, que había un rayito de sol y me ponía así.
Uy, ahora ya la cosa cambia. Ahora ya me recarga la sombra. El sol, pero la sombra. Bueno, ¿qué he metido? He metido el detergente, este, el favorito de mi casa. ¿Por qué? Porque antes comprábamos otro de unos bazares. Marca... no me acuerdo. Sí, Lagarto, marca Lagarto, sí. Pero en Mercadona encuentro este, entonces me ahorro de ir de un lado para otro. Así que tengo dos. También saco este del Mercadona hipoalergénico, que llevo ya tiempo usándolo. Pero resulta que he probado este del Mercadona de Colonia y no le hace reacción a mi niño en la piel, que es el que tiene piel atópica. Así que, pues ya está, pues lo hemos gastado. ¿Lo volvería a comprar? Lo compré por equivocación, también os digo. ¿Lo volvería a comprar? No, prefiero comprar el hipoalergénico para curarme de salud. Pero ya sé que por lo menos ese tampoco le ha hecho mal. Así que sigo. He llenado dos bolsas porque la bolsa, la otra, me la llevé un día que os grabé los productos terminados, creo que fue la última vez, en el coche, y la tengo en el coche. Así que esta la he recargado de cosas. ¿Qué saco por aquí? Ah, bueno, una maquinilla que pedimos a Temu. Esta, que te hace esos cortes súper molones. Y la pedimos por 12 euros. Porque yo a César le rapo los laterales, ¿sabéis? Esto se lo rapo, bueno, el pelo también se lo corto yo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene un corte específico y hasta ahí llego, ¿sabéis? Pero fabulosa, os la recomiendo 100%. Porque corta de maravilla, o sea, de maravilla. No sé si está la marca, pero si la queréis copiar, pues ahí estaría. Más. Saco cremas, dos cremas que las tengo en uso. Ya las tengo casi gastadas, pero aún no. Pero bueno, quería mencionarlas, por aquí las traigo de Biface. Las cogí de la, del supermercado Coviral, ¿sí? Que está cerca de mi casa, ¿vale? Y entonces, una la utilizo para la noche, que es esta, y otra para el día, que es esta. Una tiene niacinamide y otra tiene retinol. Y están muy bien. La marca Biface es una marca top, me gusta. Más cosas. Lo voy haciendo ahí. Bueno, el desodorante este dura poco. Dura poco, me refiero a que como huele también, pues vas ahí, ¿sabéis? Echando. Pero me ha gustado mucho estos tipos de olores. Voy a dejarlo aquí y luego ya me doy paseo para atrás, porque si no... Toallitas, estas. Las del baño, ¿vale? Más. Bueno, sigo con esto que también quería mencionaros. Un vitamina C, es este de aquí. Lo cogí porque estaba gastando el que os he enseñado antes, este de aquí, pero luego lo repuse, que os hice stories en el día que descansé, y me queda la mitad del bote. Entonces, bueno, mientras tanto, utilicé esto para probarlo. Y me va bien. Lo que pasa es que este me gusta muchísimo. Me encanta. Solo que son 4,95 €. Pues eso creo. Entonces, bueno, voy turnando, ¿vale? Voy turnando. Pero... si me decís un serum así como estos que estén bien, me lo decís y yo lo cojo. A ver, que sea un poquito más barato que este. Porque creo que uno lo cogí por Amazon y el otro lo cogí en Primor. Y es que me gusta muchísimo, o sea, no me dejo de hacer el skincare de la cara por las mañanas y por la noche porque es que me noto la piel súper bien. Independientemente, bueno, independientemente de los productos, no. Sí, depende de los productos que utilizo porque muchos se nota, la verdad. Pero algo un poquito más barato. Me gusta echármelo por toda la cara, ¿sabéis? Así que eso. Colonia, esta fresca. Una vez fue una paciente ahí al centro salud y le dije, qué bien hueles. La colonia fresca de Mercadona. Digo, pues habrá cambio porque antes no olían así. Así que me la cogí y me encanta ponérmela cuando me la ducho en mi calborota. También así a modo de estar fresquita. Y me gusta difuminarla, o sea, echarla en un pulverizador. Y echarla así en spray por toda la cama, la almohada y todo eso. Que me dice mi hijo, mamá, tanta hay que hacer, tanta preparación para dormirse hay que hacer. Digo, no, hijo, soy yo que me gusta, que me gusta. Porque, oye, duermo súper bien, me echo mi colonia, mis cremas, mis cosas. Es una rutina que cogí, durante el COVID, cuando tenía el COVID, en el 2021. Y bueno, pues desde entonces la sigo. Quita esmalte, este, ¿por qué? Porque me vendría muy bien. O sea, quiero deciros que allá donde fuera me hacía falta uno y dije, pues este. Así que este. Luego, ambientadores. Estos me gustan muchísimo, el olor que tienen. Me encanta. Parecen de colonia. Así que estos dos, uno para cada baño que tengo. Bueno, la caja de esto por mencionarosla, pero como no la he tirado, pues aquí está. ¿Vale? Y mirad. Ah, no lo pone. Ah, no lo pone el precio. Gratuito. No, ese sería de Amazon.
Vale, el desmaquillante, el agua micelar del Mercadona, me gusta. Tengo esta y la de... No estaba aquí, ¿verdad? No, y la de... Que viene con aceite de bifásico, pues esa, rosa. Que el bote es más chiquitín así, pues ese. Me gusta mucho. Más, saco de Quesi un gel limpiador de pomelo. Muy bien, porque me he limpiado la cara súper bien. No sé si era del cuerpo o no, pero yo para lavarme la cara ha estado estupendamente bien. Y pone extracto de pepino y de frutas. Genial. Ahora, saco el tónico vitamina C y niacinamida de Mercadona. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me súper encanta. Me cogí el de árbol de té y sí, pero no. Este repetiría. Estoy gastando otros. Más. Este serum. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Lo que pasa que es que como lo utilizaba mañana y noche, se me gastaba rápido, ¿vale? Por la noche, por ejemplo, el serum que utilizo es este, que me he hecho menos cantidad de gotas, ¿vale? Pero este me gustó, lo que pasa que calidad-precio está bien, pero el precio... Bueno, calidad-precio. En la calidad está bien, pero el precio 6 pavos y mañana y noche. Y luego mirar, que es que tampoco es que es tanto, que todo esto es cristal. Así que eso. Buscaría otros más baratos. Más cosas que tengo aquí, ya no tengo más. Una bolsa verde. Bueno, en fin. Las mascarillas que me gustan a mí, esta y los algodones de Mercadona que utilizo, que son los discos grandes, ¿vale? Y luego me dieron muestras en el trabajo de esto, de, ¿cómo se dice? La Roche Poche, o la Rose Poche, o Posae, o X. Bueno, ¿me entendéis? Esta de aquí, me dio unas cuantas muestras y la verdad es súper fluido. Súper, súper fluido. Pero me gusta el resultado. Así que como eso no creo que me lo compre porque vale muy caro, pues con las muestras me da muy bien, me da muy bien. Sigo con lo siguiente. Señor, 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 señor. La, 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 la. La 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 la. Madre mía. Qué de cosas, chica. Ya está, todo está perfecto. Vamos con la siguiente bolsa, que sería esta de aquí. Ay. Y seguimos con agua oxigenada. Esta. Porque esta, me da igual la marca de la agua oxigenada, la verdad es que yo, preferencias por esto, me da igual. Para curar heridas y cosas de estas. Toallitas del baño. Geles, tengo dos de estos. Los utilizo para bañarnos y los utilizo también para la jabonera. No sé dónde dejar las cosas. Este también, que ya lo enseñé antes, dos. Luego, ay, 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 os enseño esto, de Johnson. ¿Lo compré sabiendo que era un champú? No. Pensaba que era una colonia de lavanda. Y dije yo, uff, si la de lavanda de Mercadona me gusta, Johnson siempre ha tenido una buena fama de que huele muy bien las colonias. Que, por cierto, la colonia Johnson no la encuentro en ningún sitio, ¿vale? Bueno, pues al final dije, bueno, pues la gastamos. Así que, ¿quién la gastó? Pues yo y mi peluca. Porque César como tiene... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene? Porque César como tiene el pelo graso, pues no le utilizo este champú, sino que utilizo el... HS del Mercadona. Uy, al hacer así me duele. Otro ambientador. Me encanta. ¿Sabéis lo que me gusta hacer? Cuando limpio mi casita, luego voy por las habitaciones echándole y huele. Calimenta. Porque yo cuando era pequeña, las casas de mis amigas olían a mis amigas, ¿no? Digo yo que la mía también, pero yo no notaba ese olor. Es como cuando tu hijo crece, que ya lo tienes que ver, pues cuando le crece la ropa, ¿no? Cuando está chica la ropa. Pero si no le ves de continuo, al verles como, ostras, cómo ha crecido, ¿no? Pues esto es igual. Como todos los días estoy en mi casa, pues no sé a qué huele. Voy a casa de los demás y, no sé, ese aroma de casa de otra persona y... ¿cómo es? No sé cómo es la palabra, pero tú asimilas. ¿Asimilas? No. Emparejas, no lo sé. Ese olor a tu amigo o a tu amiga y te recuerda como al hogar de, ¿no? Pues eso. Saco dos desodorantes. Estos dos. Los he gastado, me llevo al trabajo, ¿sabéis? En mi coche me llevo mi colonia y mi desodorante para retocarme. Oral-B, la tenemos en práctica, me la recomendó mi dentista, bueno, mi dentista no, el dentista de César del Centro Salud, y la verdad es que me está gustando mucho la pasta de dientes, digo.
que hay que poner el apellido, si no, imagínate qué pasta puede ser pasta de esta, puede ser pasta de comer. Así que esta la compré en Mercadona. Yo la que gasto es la de Mercadona. Bueno, gasto la del kit este, que también la tendréis en grande en Mercadona. Así que, pero bueno, ahora utilizamos a los dos, pues esa gastamos. Cuando se gaste, pues ya vamos viendo lo que hacemos. Esperaros, que tengo aquí todo esto. ¿Qué más saco? Este ambientador, que salió nuevo. Secret Garden. Por cierto, voy a empezar a estudiar inglés. Sí, así una poquita de desarrollo de... una poquita de conversación, porque el otro día fueron dos chicos ingleses. Y Watanen y Konsu. Saqué mis armas de la EGB. Y dije yo, madre mía, por lo menos lo básico, ¿no? Pues eso voy a hacer. Este lo sacaron nuevo, la gente... A mí no me gustó. No me gustó, lo hemos gastado, pero no me gustó. Me quedo con el blanco. Me recuerda a perfume de mujer, entonces ya os digo. Esto de las alfombras, sí. Pues ya está, se me ha gastado. Es el que utilizo, huele súper bien. Ahora no tengo alfombras y ya se me ha gastado el producto. Así que, ¿cuándo lo compraré? Cuando saquemos otra vez la alfombra. Velas, que no me pueden faltar en mi casa. Siempre pongo una velita blanca a la tarde. Me gusta mucho. Quiero conseguir esto de aquí. ¿Esto que son? ¿Flores de anís? O... bueno, no sé. Bueno, el caso. Que eso, que huele muy bien. Estas no me faltan, de normal. La primera que pillo, pero esas siempre caen porque me huele muy bien. Y luego, si voy a San Martín de Porres, como cada miércoles voy... bueno, cada miércoles mentira, mentiría. Porque últimamente voy un día sí, o sea, un miércoles sí, un miércoles no. ¿Por qué? Porque si no, el descanso del trabajo no me saborea entre ir corriendo con el coche y volver y todo esto. Y como siempre, con correprisas. Mi cuerpo ya me está dando avisos de que tenía demasiado estrés y que no puedo ir acelerada por la vida, que la vida hay que tomársela más tranquila, ¿sabéis? Y ahora os hago la frase final acerca de la bondad mala, ¿vale? Ahora ya os explico un poco. Entonces, estaba bien ir, pero luego al final yo tenía como más ajetreo de vida, así que eso. Saco por aquí el protector solar, que me gusta mucho, el blanco que tengo, este tengo hasta repuesto y todo porque me flipa. El precio, otro que también es gratis, porque no pone el precio, señor. No lo pone, aquí, 2,99. Y el de color, ¿vale? Este de color, también 2,99. Repuesto, como os he dicho antes. Y este de color, que lo quería probar a ver qué tal. Entre uno y otro y otro y uno, me sigo quedando con este. Pero bueno, si os gusta un poquito un color, tampoco está mal. Es que este huele tan bien a piscina. Por lo menos para mí. Del baño, que cogimos estas dos cosas, cogí dos, uno para cada baño. ¿Huelen bien? Pues yo qué sé, yo tiro de la cadena y tampoco es que huelan maravillas, así en plan que salga mucho ambientador y olor. Pero bueno, ¿se gasta rápido? Sí. ¿Fue capricho del chiquiturri? Pues también. ¿Veis? Aquí sale el envase. Cogí también esta... crema solar, protección solar. ¿Qué es esto? Espérate tú, amiga. ¿Qué tiene factor crema? ¿Crema? Anti... esperaros un momento. Que lo quiero decir bien. A ver. Es una crema antiedad facial con factor de protección 50. ¿Es un poco caro? Sí, 5,99. Es un poco caro. ¿Funciona bien? A ver, no funciona mal. No funciona mal. Pero prefiero en todo caso, antes, en mi opinión, ¿vale? No la he probado mucho, esta. Y luego aparte, yo como me pongo mi crema de cara normal blanca y luego mi protección solar blanca, pues me da igual el colorcillo ese. Al fin y al cabo luego me voy a poner un poquito de tinte o alguna cosa en la cara. ¿Sabéis? No me echo mucho maquillaje ni maquillaje, pero sí que me pongo un tinte o un serum o algo así. Entonces, bueno, pues eso. Un poco que se quede la cara con color, pero que luego lo voy a matificar con los polvos, ¿entendéis? Eso. Saco por aquí, en la cajita está el maquillaje este tan... ay, unos pendientes que se me rompieron. Claro, si es que estos pendientes baratuchos, como yo digo, pues es lo que pasa. Pues eso, que compras ahí un cartón por 3 euros. Uy, parece todo el bingo. No, pero entenderme, una... jolín, un formato tiene un montón de pendientes. Pues luego al final se te rompen. En cuanto al maquillaje, este me lo he puesto un par de veces y tengo que probarlo más. ¿Qué es lo que sucede? Que como lo tengo guardado en la cómoda, en la colección de la cómoda, como yo digo, pues no lo uso de normal. Y ahora os tengo que enseñar otra cosa, que os voy a decir de un producto, aunque no esté terminado, que a mí no me funciona, pero bueno, ahora lo cuento. Entonces le daré más uso. Voy a intentar sacármelo aquí para probarlo más veces. Más toallitas, que yo las utilizo también para desmaquillarme algunas veces, a correprisas y luego me lavo la cara bien. Crema favorita del Mercadona matificante, esta me gusta mucho. Son 6 pavos también, pero me gusta mucho.
Otro desodorante. ¿Esto qué es? Ah, esto... Uf, no sé dónde compré esto. No sé dónde lo compré. ¿Dónde lo compré? No sé. Bueno, pues esto, de fresa y nata. Huele muy bien. Huele súper bien. Más el desodorante de César, favorito. Es este de aquí. Lo de las uñas no lo he gastado. Lo tengo aquí, de vez en cuando me lo pongo. Cuando me ponía las uñas postizas y luego las mías. Entonces, bueno... los tengo fatal, pero fatal, me las arreglé ayer, me las dejé súper cortitas. Y me he puesto el color este rojo, que tengo que darme un repasito porque ahí tengo unas cuantas cosas que no me gustan. Yo que soy doña perfect, ¿sabéis? Me gustan las cosas bien hechas. A ver, más cosas, saco dos aceites de labios, extra hidratación. Vais a decir que las fresas con nata a la Mari le gustan. Las fresas no las puedo probar como fruta, ¿vale? Pero que me las he comido antes, sí, me encantaba las fresas con nata. Pero ahora pues no puedo. Entonces saco dos labiales estos de aquí. Son de la tienda de maquillaje low cost y cuestan a 2,50 cada uno. Y me encanta porque últimamente mirad lo que me hago. Me perfilo con el perfilador de rotulador del Mercadona, estos últimos que han sacado. De rotulador, que sacaron 3 tonos. Y me pongo siempre el gloss. Y entonces en el trabajo estoy tiqui 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 poniéndome gloss. Los noto más hidratantes y aparte el marrón no se me borra. Entonces toda la mañana llevo los labios pintados. La BB Cream, me queda la mitad esta de aquí, la cogí por cachondeo porque salía la Among Us, que es un juego que juego con mi hijo, o jugaba antes más, 2,99 y me gusta porque tiene un pequeño color, a la que luego le pongas en producto en crema el corrector, no mentira, el contorno, se dice, el bronceador, queda perfecto. Más... Bueno, esto ya lo gasté hace muchísimo tiempo, es súper pequeñín, merece la pena, sí, a mí me gustaba bastante, la verdad, pero es muy chiquinino. Entonces, aunque me echaba poco, pero me ha durado. Otro ambientador. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Crema de los dientes. Ah, tengo también esta, porque tengo dos. Tengo el tono oscuro y el tono claro. Me cogí el tono claro, me queda la mitad. Y dije, a lo mejor el tono oscuro me queda más mejor. Y los mezclo para conseguir el tono ideal. Aunque luego después me echo el serum de Maybelline. Toallitas de estas. Y luego saco bayetas, importante. Me gustan mucho estas bayetas de Mercadona, luego las puedes lavar. Saco más discos de estos porque lo utilizo para desmaquillarme. Y para las uñas. Y luego saco por aquí esto, que es un limpiador de CeraVe que me regaló una de mis compañeras las muestras para que las probara. Y nada más, porque estas son las paletas que tira los cartones. Pero que las paletas no las he agotado. Entonces, pues eso, que las metí aquí. Y ya no tengo más nada, amigas y amigos. Esto es todo, amigos y amigas, que mañana cuando vaya al trabajo, pues ya lo descargo allí, que hay contenedores de reciclaje. Así que nada más y nada menos. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Ah, eso, que hasta aquí el vídeo de hoy de los productos terminados. Bueno, aunque el vídeo de productos terminados, luego acabo hablando de más cosas. Si veis el vídeo, en el título pone vídeo productos terminados. Y luego en el vídeo hablo de que si esto os recomiendo, esto no. Ah, sí, os iba a decir una cosa de un producto. Gracias, porque se me va a olvidar. Entonces, es como si alguien me lo hubiera chivado. Esto lo compré otro día en Mercadona, por aquello de echarme por encima del protector solar. Una de mis chicuelillas me dijo, Mariki, prueba esto. Y es con una, ¿cómo se dice? Con una, ¿es borla? ¿Borla se dice? A ver, esperar. Me dijo, con una de estas, un triángulo de estos, tú una vez que estés maquillada te pones tu crema facial de la cara, o protector solar, en este caso sería la de esta, de Revuel. Encima de maquillaje le haces toquecitos. Y dicen que se queda bien, ¿vale? Yo no lo he probado, perdóname, no lo he probado. Si lo estoy explicando mal, corrígemelo en los comentarios, ¿vale? Porque puede ser que... se me trajese alguna historia. O sea, esta mañana va un hombre al centro de salud y me dice, voy a inventármelo, ¿vale? González Pérez Fraileón. Y digo, ¿cómo me has dicho? ¿Ortega? Y dice, no, digo, joder, es que no he dado ni una, ¿eh? Es que no he dado ni una. Digo, perdóname, que las neuronas hacen conexión. Y nos hemos empezado a reír, siempre pasa. No te preocupes, yo tampoco me entero. Digo, bueno, y si no, cuando van los abuelillos y dicen, ay, ya sabrás lo que es hacerte mayor. Cada día amaneces con un dolor diferente. Digo, uff, espérate, que eso me pasa a mí algunas veces ahora. Me estoy haciendo mayor, entonces. Y nos empezamos a reír. Bueno, el caso que pone aquí, agitar. Cuidado. Pone, acabado invisible, protege la piel y fija el maquillaje.
Si lo tenéis, me podéis deciros si os fija el maquillaje o lo hago malamente. Yo lo agito. Ay, el brazo. Lo hago así, ¿no? A ver que me veáis. Lo hago así. ¿Cómo huele? Después la crema. No huele mal, pero te lo has llevado. Si yo hago así, me mancha de maquillaje. A mí no me fija nada. No me fija nada. Al contrario, me hace manchar más. Tengo que dejar... A lo mejor el error es que lo tengo que dejar. Bueno, no lo sé. El caso es que dos o tres veces, yo no sé en qué momento, me rascaba la cara, tocaba mis apuntes del centro de salud o mis papeles del curso y dejaba la mancha de maquillaje. Entonces, me hace pensar que esto fijar, fijaba menos que la leche. No lo sé, luego me lo decís, ¿vale? Y ahora ya, para acabar el vídeo, bueno, regalarme un like, suscribiros al canal, darle a la campanilla y YouTube os avisa de que subo vídeos los lunes y los viernes a las 9:30, repito, a las 9:30 a partir de ahora. ¿Por qué? Porque luego tengo problemas con los datos y tengo todo el vídeo medio subido y me da problemas por los datos y al final son las 9:10 o más o menos, así que he pensado que a las 9:30. Lo pondré ahora en la comunidad para que sepáis que hasta las 9:30 voy a subir vídeo. A partir de ahora, durante todo el verano, va a ser las 9:30 para que me dé más tiempo. Y eso, que os aviso de que... Y eso, que si es la campanilla, YouTube os avisa que subo vídeo los lunes y los viernes, ¿vale? ¿Qué más? Que, bueno, que si no me seguís, que me sigáis, que está muy bien, porque así veis mis vídeos y dices tú, ya no tengo que estar pendiente de la mariquí. Cuando suba, ya está ahí. Luego, si queréis que os salga en el siguiente vídeo, pues en los comentarios, corazón azul y o mariquita. Me da igual las dos cosas que una. Yo ya sé que queréis que os mencione en el siguiente vídeo. Y nada más. Y ahora, bueno, muchas gracias por estar un día más conmigo en el canal, por apoyarme, por acompañarme, que yo estoy súper encantada, estoy súper contenta de tener la comunidad que tengo. Que me perdonéis si algunos días voy más tarde, que me perdonéis si algunas veces mi móvil, pues tiene mucho trabajo el hombre, y no me da de sí para, poder subir los vídeos a las horas. Que aparte es el verano, que hace mucha calor, que intento grabaros con antelación, pero me surgen historias que, bueno, pues no me hacen poder hacerlo como a mí me gustaría y siempre voy con reprisa. Que me quiero tomar todo con más calma y con más tranquilidad. Y que gracias, porque siempre estáis ahí apoyándome con vuestros mensajes. Por Instagram os lo agradezco y por TikTok, que sé que me seguís, me ponéis comentarios y hablamos en privado y todas esas cosillas. Tengo mensajes por contestar, perdonadme, igual que por aquí, por YouTube. Y nada, hoy quería hablaros de la bondad mala. Porque la bondad puede ser un concepto, bueno, es un concepto como que la mayor parte de la población piensa que es bueno ser bondadoso. Pero cuando la bondad te perjudica, no es bondad buena, es bondad mala. Me voy a explicar mejor. Con un ejemplo. Si, por ejemplo, a ver, que se me ocurra rápidamente. Vale, mi jefe, por ejemplo, me dice... No tengo jefe. Bueno, sí tengo jefe, pero en el centro no tenemos jefe. Tengo una responsable, imagínate que yo qué sé, ficticio, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Yo trabajo en una empresa privada. No es privada la que yo trabajo, ya lo sabéis, pero bueno, en este caso vamos a poner que sí. Y resulta que mi jornada laboral pues acabaría a las 7 de la tarde. Y ahora mi jefe me dice, mira, María José, Mariki, dice, ¿me puedes hacer un favor? Digo, a ver, ¿cuál? Pues mira, que necesito que todo ese archivado de ahí se coloque por orden alfabético para que mañana cuando vengan a hacer una auditoría, que las empresas privadas hacen auditorías, auditorías siempre las hacen en las privadas más que en las públicas, pues esté todo organizado. Si yo tengo planes por hacer, pues yo he quedado para ir al gimnasio, para hacer planes para mi persona. Eso no es ser egoísta, que no nos percatamos de que en esta vida con quien mejor tenemos que estar es con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ¿vale? Con los demás también, pero sin olvidarnos. De nosotros, ¿vale? Porque igual que no queremos fallar a los demás, hay que tener mucho en cuenta de que no queremos fallarnos a nosotros mismos y a nuestros valores y principios. Entonces, yo le puedo decir al jefe, mira, sí, no te preocupes, que yo te lo hago, y mi jefe se pondrá súper contento, pero yo estaré faltándome a mí misma porque no me podría ir al gimnasio, que era lo que yo tenía planificado, que me va súper bien, que me hace sentir mejor, etcétera, etcétera. Esa es la bondad mala, la que te perjudica. Ahora, si por ejemplo me dice una compañera, mira, ¿me puedes acercar a mi casa? Pues yo digo, pues sí, porque me pilla de paso para llevarte. O sí, te llevo, porque me da igual irme por aquí que por allí.
¿sabes? Y ya me bajo y hago yo otro recado. Es bondad buena porque le ayudo a ella, la llevo a su casa, como yo digo, le ahorro pillar el autobús y que haga tanto calor que esté esperando y tal y cual, pero también me beneficio yo misma. ¿Sabéis? Bueno, pues este concepto de bondad, Mariki no lo ha pillado a tiempo. Y Mariki siempre pensaba que el ser bondadosa, que lo soy, y generosa, si me conocéis lo sabéis, pensaba que era dar todo por los demás, hacer todo por los demás y hacerle favores. Eso no es así porque al final te acabas olvidando de ti misma, de tus principios, de tus valores y de tu bienestar, ¿no? Como es, de tu confort, ¿vale? Así que a partir de ahora, si no lo sabíais como yo, practicar la bondad buena, buena, pero buena para todos. No ser servicial con todo el mundo, dejar de hacer tus cosas por hacer la de los demás, porque entonces, amigas mías, el concepto está equivocado. Y eso se llama bondad mala, porque te perjudica más que beneficia. Y no quiere decir con esto que seamos en plan egoístas de decir, pues no te lo hago porque estoy cansada y quiero tumbarme en el sofá, que también podría ser si tienes una jornada larga de trabajo, ¿no? Pero no quiero, o sea, no quiero que explicarme mal y que se me entienda de otra manera. Que ayudes a los demás, que seas bondadoso o bondadosa si te sale y así lo eres, pero que no te perjudiques. Es como cuando dicen, ¿te quedas a hacer horas en la empresa? Y hay gente que se queda y que se queda y que se queda. Y le dicen sus familiares, chiquillo, que no vas a heredar la empresa. Que cuando te acabe el contrato te vas, au, te vas a tu casa. Es que se me olvida del dedo. Como no lo muevo, no me duele, pero cuando me dé un golpe ahí sí. Bueno, pues eso, que no vas a heredar la empresa. Porque es que hay gente que le gusta trabajar, sí. Pero de que te guste trabajar, por ejemplo, a mí me gusta trabajar, pero no por eso voy a hacer guardias todos los días. No por eso me voy a poner a coger el teléfono todos los días, que no paro cuando estoy al teléfono, ¿sabéis? Tampoco paro muchas veces cuando atiendo al público, pero sí que hay ciertos cortes donde, pues, tanto en el teléfono como en el plano público, pues no hay gente y puedes hacer más cosas, ¿no? Pero entenderme, me gusta trabajar, pero no voy a coger y decir a mis compañeras, che, vengo mañana y tarde así de empalmado, dos días, o sea, dos jornadas hago. Pues hombre, no, me gusta, pero también, ¿sabéis o no? Pues esas cosas. Bueno, que espero que haya quedado claro. Ya está. Quería enseñarosla, mostrarosla, porque, bueno, pues son cosas que voy aprendiendo y todas esas cosillas. Por cierto, me he cogido un libro que sé que es duro. Es muy, muy duro. Y es este. Es este libro de aquí. Tan poca vida. Es muy famoso en TikTok. Lo he visto por activo y por pasiva en todos los sitios. Y el otro día lo vi y me lo cogí como autorregalo de cumpleaños, aunque todavía no haya llegado. Entonces, es un libro gordiño, ¿vale? Porque son 3 dedos más menos. Sé que es duro, porque sí, porque las reseñas que he escuchado, no hago, o sea, en pequeñas cantidades así por encima, es duro, pero también escuché a una psicóloga decir que esto es lo que se encuentra en las consultas a diario, o algo así. Entonces yo pensé, pues voy a ver qué se encuentran las psicólogas a diario, y menos mal que mi carrera final no fue por ahí. Estudié psicología, licenciatura, no como el grado que hay ahora, ya hace tiempo. Y si algún día acabo psicología es por acabarlo por mí misma, pero no por trabajar en una consulta de psicología, porque eso no me gusta. Si lo acabase lo enfocaría por otros territorios, que mucha gente me animáis, así que, bueno, pues cuando se vayan pudiendo y se vayan leles, pues se van haciendo cosas y se van consiguiendo sueños y metas. Pero nada es gratuito, así que todo corre esfuerzo. Pues es el que estoy leyéndome. La verdad es que las primeras páginas, ¡ay, no puedo tocar los pitos! Las primeras páginas, ¡súper bien! ¡Ay, señor bendito, mi dedo! Bueno, pues eso, esto quería deciros. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo. Sabéis que ya os digo, en el título pongo una cosa, pero luego hablo de 3.000 cosas más. Así que, si es el primer vídeo que ves, que sepas lo que hay en el canal de la Mariki. Que pone una cosa, pero cuando lo ves, hay otras muchas más cosas. Que os mando un beso muy, muy, muy fuerte. Que paséis una feliz semana. La segunda semana de julio, ¿pero qué le pasa al tiempo? Pasa volando, pero en verano es que no veáis. Va como un rayo, ¿sabéis? Así que disfrutar cada momento, disfrutar de cada detalle, de cada momento de felicidad, de, no sé cómo deciros, de verdad, no perdáis el tiempo en tonterías, ni en rayaduras de cabeza, ni en negatividades, ni en cosas. Y si habéis visto la película del revés 2... hacerle caso a esas emociones. Hay que hacerle caso a todas,
Pero no nos centremos en las negativas solamente, que las positivas también pueden hacer mucho bien. Así que os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos el viernes con un vídeo nuevo. Por cierto, acepto peticiones de vídeos. En los comentarios me lo ponéis, ¿vale? Un beso muy fuerte. ¡Os quiero mucho!